va quedando esta bella pintura. Miren, con los colores favoritos míos. Nunca me habían pintado mi trasero. Aquí estamos, ustedes querían picante, aquí tienen picante, Nabila Tapia. Mira, mira cómo vino con su etiqueta, con su tuxedo, hermosa. ¿Te gusta mi ropa? Me encanta, ¿te ves? ¿Te gusta mi disfraz? Te veo como que bien fresca. Muy fresca, ¿verdad? Sí, yo aquí con calor y tú, mira, yo una gota de sudor. No, mi amor, yo estoy muy feliz, nada de ropa, ¿qué te parece? ¿Cómo que nada de ropa? No, mira, tengo un body paint. ¿Eso es pintura? Eso es pintura, tócame. ¿Puedo? Déjame abrazarte para ensuciarte. Ay, está desnuda, sí. Bueno, está pintada, no está desnuda. Está Navidad. Pintada, está Oye, pintada. Qué bonito quedó. Parece una etiqueta como para hacer una alfombra roja. Bueno, sí, la verdad que me encantó. Es la primera vez que me realizan este tipo de pintura, esta arte, y la verdad que la disfruté. Lo único difícil es que hay que tener un poco de concentración, no moverte. Fueron 5 horas, pero vean los resultados. La verdad que el artista que me pintó es tremendo artista. Hablando de tremendo artista, voy a pedir un gran aplauso a todo el público que me acompaña. Aquí está Javier, el artista Javier. Bienvenido a nuestra feria. Javier, ¿cuánto tiempo tomó hacer esto? Como de 4 a 5 horas. ¿No? 4 a 5 horas. Uh-huh. ¿Siempre tarda tanto? Sí, hay uno más sencillito, ¿verdad? Y hay otro mucho más complicado, que puede tardar hasta 6 horas. ¿Y qué tipo de pintura tú utilizas para este tipo de trabajo? Es pues un tipo de pintura especial, la hace una compañía de maquillaje. Es hipoalérgica y entonces se reacciona con el agua. Así que vamos a tratar de que no llueva, de que no sube mucho, porque se nos puede ir la pintura. Me dijeron que mañana no vienes. ¿Necesitas que yo venga para hacerte las vacaciones? Bueno, necesito a alguien que limpie los pinceles después que yo termine. Creo que no voy a poder, pero si necesitas a alguien que pinte a las chicas, yo con mucho gusto. Nabila, me dejas sin palabras. Sí, bueno, creo que si llueve, deberías de andar con un paraguas, porque si me mojo, tu mulata... ¡Que se moje mi mulata! Ni quiero decir lo que pasaría. Bueno, amigos, yo les cuento un poco más de eso luego. Esto es solamente parte de lo que tenemos para ustedes en premiosjuventud.com. Así que sigan conectados. ¡Alegría! ¡Uey!